El día de hoy se registró un sismo de magnitud 6,6 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El movimiento telúrico se logró percibir al centro de la Ciudad de México, pero las alertas sísmicas no sonaron en la capital. ¿Por qué? Aquí te explicamos la razón. De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX, el temblor no ameritó la activación de la alerta sísmica a través de la app 911 y los altavoces de la ciudad, debido a que el sensor más cercano se encuentra en la costa de Oaxaca y el sismo en desarrollo no superó los niveles de disparo preestablecidos. Mapean más de 100 secuestros en el metro. Asimismo, ladra Sioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, declaró que el temblor fue muy lejano para la capital, razón por la que no se activaron las alertas. Explicó también que para que un movimiento telúrico sea detectado debe ser cercano a la zona en cuestión, en este caso la CDMX, además de que se necesita de una magnitud y una intensidad mucho más grande que la registrada la jornada de hoy.